Y bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les traigo estos mini chocoflancitos o chocoflanes. Yo espero que les guste la receta y vamos a pasar a ver los ingredientes y la preparación. Vamos a empezar por preparar el pan de chocolate. Para esto van a ocupar los ingredientes que su caja les indique. A mí me está indicando un vaso de agua fría, un tercio de aceite vegetal y un total de 3 huevos. Vamos a mezclar todo perfectamente hasta que no nos queden grumos. Ustedes lo pueden hacer con la batidora, pero si no tienen batidora pueden usar un globo. Para el flan vamos a ocupar un total de 5 a 6 huevos. También ocuparemos una lata de leche condensada, una lata de leche evaporada y un chorrito de extracto de vainilla. Para que se les haga más fácil, pueden vaciar su mezcla de chocolate a un vaso medidor. Rápidamente les quiero comentar que hay diferentes tamaños de moldes. Está el jumbo, está el mediano y está el molde de los cupcakes más pequeños. Yo les recomiendo usar los moldes que sea para cupcakes medianos o los cupcakes jumbo si es que lo quieren más grandecitos. Pero el molde más pequeño no se los recomiendo ya que tiene muy poco espacio. Vamos a engrasar nuestro molde de cupcakes y para esto pueden usar spray pan o también pueden usar mantequilla. Con una servilleta vamos a retirar todo el exceso de aceite. Enseguida le vamos a agregar la cajeta. Es opcional si le quieren agregar y pueden agregar la cantidad que ustedes gusten. Ahora le vamos a agregar solamente hasta la mitad de la mezcla de chocolate. No vamos a llenar todo el molde de cupcake, solamente la mitad. Ahora encima le vamos a agregar de la mezcla del flan. Les recomiendo no llenar hasta arriba, dejen un muy pequeño espacio porque a la hora de hornear el pan de chocolate va a esponjar, así que ocupa un poco de espacio. Para que la cajeta no se nos vaya a quemar, vamos a llevarlo al horno a baño María y para esto vamos a colocar otro molde debajo más grande y le vamos a agregar un poco de agua. Por aquí también preparé otros con el molde mediano. Y voy a hacer exactamente lo mismo, lo voy a colocar encima de otro recipiente más grande y le voy a agregar de 1 a 2 pulgadas de agua. Los llevamos al horno a 350 grados, de 45 minutos a 1 hora. Para revisar si ya están listos, vamos a insertar un palillo hacia el centro del chocoflan y este palillo debe salir limpio. Por aquí ya desmoldé los primeros y ahora voy a desmoldar los otros. Y para hacer esto vamos a acomodar una charola encima del molde de los cupcakes. Pero antes de desmoldar con un cuchillo, pásalen por tu alrededor del chocoflan para que de esta manera despeguen más fácilmente. Y listo, así fue como me quedaron mis mini chocoflanes. Yo espero que les haya gustado esta manera de cómo prepararlos. Si no quieren que su flan quede así muy cafecitos como a mí me quedaron, no le agreguen mucha cajeta, solamente algo moderado, un poquito menos. Solo que en este caso a mí me los pidieron con cajeta extra. Ustedes pueden decorar de la manera que más prefieran. Yo espero que les haya gustado esta receta. Les doy muchas gracias por ver mis videos y nos vemos hasta la próxima. Adiós.